Soy Verónica González Plata, me casé en Estados Unidos en el año 2000, tuve dos hijos, sufrí violencia doméstica y por el simple hecho de ser mexicana y ser mujer, hasta ahorita no he logrado tener acceso a la justicia, no he visto a mis hijos hace más de 10 años, he tratado de agotar todos los recursos legales a los que he tenido acceso, hasta el momento sigo pidiendo ayuda, he sufrido violencia institucional a raíz de todo esto. Estos 10 años han sido de revictimización. Cada vez que solicito ayuda a Relaciones Exteriores, por lo menos 4 veces o 5 veces al año he metido un escrito. México debió de haberme protegido por mi estatus y calidad de migrante. En Estados Unidos se me debió de haber dado protección, a pesar de que mi exesposo es golpeador, a pesar de que tiene problemas, a pesar de que ha alienado a mis hijos. De mí, él tiene la custodia y yo no he podido hacer nada para poder ver a mis hijos o para poder tener la custodia de mis hijos. Y hoy día, 8 de marzo, me gustaría que fuera un día de reflexión, pensando que hay más mujeres como yo que se nos siguen violando los derechos y bueno, que tenemos que luchar para que estos derechos no se sigan violando y se nos garantice, como es mi caso, el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.